Yo caí en el 2008, presa. Aprendí a leer y a escribir y a hacer poemas en la cárcel. Cuando yo estoy escribiendo, siento que me transporto a otros lados, a otros lugares, donde hay hartos árboles, donde oigo los trinares de los pájaros. Mi ingreso a este lugar, como a todas, al principio me impactó. Pensaba que todo había acabado en mi vida. Y para el colmo no sabía leer ni escribir, pues en mi casa se consideraba que eso no era asunto de mujeres. Hoy ya estoy en secundaria, ya uso la computadora. No solo eso, estoy escribiendo un libro. Aprendí que el lenguaje escrito es hermoso. La actitud de escribir la traía desde hace mucho tiempo, pero por comentarios tontos de mi esposo, de eres una mala escritora, eres una pésima poeta, pues al final de cuentas lo dejé. Y me dijo la maestra que me gustaría escribir. Y fue cuando escribí lo del pastel. Y nos empiezan a decir cómo tenemos que hacerlo, las palabras, y ya solito van brotando, van saliendo. Y nos sentimos libres al escribir toda nuestra historia, nuestra forma de pensar, como que nos liberamos. Yo soy de la comunidad de este Nuevo Huistán, municipio de Las Margaritas. Es un pueblo de campesinos cafetaleros. Si hubiera sido hombre, pues me tocaba tener tierras. Se casan y tienen maridos y no tienen por qué tener tierras las mujeres, supuestamente no. Ahí en la casa, cuando yo llegué, pues nadie hablaba el tzotzil. Y pues muy pocas personas sabían de náhuatl y pues no nos entendíamos. Me quedé callada, ¿no?, de mi idioma. Como que a la vez me daba pena y a la vez... Pero no, digo yo, pues es mi cultura. ¿Se acuerdan que una vez les dije que mis compañeras me criticaron por eso y toda la noche me pasé llorando porque me dijeron, ay, ¿no te va a dar vergüenza? Y dije, ay, ¿por qué tengan razón, no? Pues sí, ¿no? ¿Cómo voy a escribir mi vida, mi historia? Oye, me llegué a sentir mal. Te lo empiezan a decir desde niña, pues se te graba. Y creces con esa idea de que no vales nada. Yo quería un pastel y la directora me pidió que se lo hiciera por escrito. Me dio una pluma y me dio una libreta. Como yo no sabía leer ni escribir, salí corriendo de la biblioteca hacia mi celda. De tristeza me puse a llorar. No te voy a decir, que soy una gran escritora, que escribo bien, pues hago mis garabatos, pero ya yo me entiendo como lo que dice y todo eso. Los pies de la luna forman mi punto medio, el que define el tiempo. Salí de la mano de la poeta santa, con la trinidad de mujeres sabias cargando mi cruz. Salí a la izquierda de Dios. Respiré viento, con las piernas incrédulas de caminar, renacida en el anticristo de la sociedad. No siento lágrimas, estoy drogada sin consumir, con las vísceras contraídas. No soy yo la que sale, es la calma de la tempestad reeducada. Siento que muero con la fe del hermano de león de la tribu, el que no repugna a las mujeres escoria. Salí, rodeada de mis muertos, de los servidores que alaban a Dios, por el triunfo del águila camaleona. Yo todavía no sabía leer ni escribir. Y fue una señora que se llamaba Carlota Cadena, fue la que me hizo el favor de empezar a escribir mi historia.
Pero cuando yo ya empecé a juntar las letras, empecé ya a escribir, pues ya lo empecé a hacer yo. Porque eso me ayudaba a ir sacando mis miedos, mis rencores, mis temores. Mi lengua materna. Parece mentira que muchos años me sentí avergonzada por hablar mi lengua materna, el tzotzil. Para aquellas personas que lo ignoran, es una lengua, no un dialecto, como muchos creen. Nadie sabe cuánto dice una palabra hasta que tratas de traducirlo a otra lengua. No te das cuenta cuánto evoca y recuerda una sola palabra. ¿Cuántas veces no encontré la palabra en el lenguaje español que dijera mi emoción? ¿Cuántas veces no deseé que mi marido entendiera el tzotzil? Decirle en mi lengua cómo lo amaba. ¿Cuántas veces arrullé a mis hijos con mis cantos en tzotzil? Lo único que, según yo, les daría la paz de la noche y les permitiría dormir. Tomar la decisión de escribir mi historia fue muy difícil, porque no encontraba las palabras adecuadas para decirlo. Mi compañera de celda me dijo, es normal. A mí me pasa lo mismo con el inglés. Puedo hablar de mi profesión en ese idioma, pero hablar de amor, imposible, solo en español. Así que me prometió poner en español mis emociones. Y tuvo la paciencia que cada palabra en tzotzil que yo quería decir, espero que alguien más la lea y pueda ver que es un orgullo hablar dos lenguas. Con mi amiga Galia empezó, le digo, es que yo no, hay palabras que yo no puedo pronunciar, lo que es, yo hablo tzotzil, ay, dice, yo hablo en inglés, dice, y ella me puso atención porque se prestaba para escucharme. Empezamos a escribir. Tengo un año que no escribo para nada, porque como me enfermé ya no veía yo nada. Desde que me quedé ciega, pues ya no. No es lo mismo. Hola, doña Rosita. Hola, mi niña. Rosita. Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Nuestra sombra del guamúchil. Eso era donde todos veníamos a sombrearnos, a hacer costura, a trabajar, a echarle ganas ahí. Ese fue el lugar más hermoso que tuve yo ahí, del guamúchil. Y nosotros ahí andábamos sembrando el limón. Andábamos sembrando la hierbabuena, pero teníamos nosotros nuestros plantíos, que no viera nadie, pues. Más cuando había revisión, todo escondíamos, porque no queríamos que nos tiraran. Pues luego a veces no hay para comprar medicamento, aunque sea un tecito. Sí. Que siempre nos enseña con su sabiduría. Soy tu fan, número 4. Bueno, me da mucho gusto. Me da mucho gusto estar con ustedes, muchachas. Las extraño mucho. De veras que ustedes están en mi corazón siempre, porque he encontrado en ustedes, como si yo nunca tuve hijas, encontré a mis hijas aquí. Le dedico este poema a las plantas que curan las enfermedades, a las hojas de guayaba, a la hierbabuena. Le dedico este poema al epazote, al manrubio, a la albácara, al té negro y a la menta. Le dedico este poema a esos tés maravillosos que alivian el estómago. No me olvido de ellos, aunque diga que las hierbas no sirven para la gente que no cree en ellas. Soy gente de pueblo, creo en ellas como creyeron mis abuelos. Soy la
la manada del terrible monstruo, arma de doble filo, sociedad. Soy creadora de mis sueños, forjadora de mi propio destino, esposa del que me quiera, amante del que me desea, hija proscrita, rebelde, coleccionista de amores, guerrera eterna. Soy madre de la noche, madre del día. Se crearon de mi ser, nacieron de mi alma. Divina Trinidad, somos un solo espíritu, una sola carne. No por el hecho de estar en la cárcel dejamos de ser madres, dejamos de ser mujeres. Dentro de prisión yo me reencontré y tuve la oportunidad de volver a construirme, a reinventarme cada día. Más 8. ABD, ¿en qué se parecen estos dos? Pero aquí yo estoy... Después de haber salido de la cárcel, nace otra ambición, de ser abogada. Mover corazones de abogados de verdad. Luchar para poder sacarlas o que se les reduzca una pena. O simplemente que se les haga justicia. Perla Negra tiene vacío su corazón y muchas ganas de salir adelante. A pesar de tantos problemas, la Perla Negra tiene que brillar más que antes. Ella siempre lucha por hacer lo que quiere y gusta, a pesar del dolor que traiga la vida y el tiempo, porque tiene una familia que la espera, porque tiene 4 perlitas que están opacadas por su ausencia. Ella es el pilar de su familia y por eso tiene que fortalecer su estado de ánimo, porque no quiere que sus pequeñas perlas la vean desmoronándose y lucha. Yo estuve presa por... Primero fui acusada de robo de infantes. Estuve 6 años y medio. Pero yo era una mujer analfabeta. Yo no sabía leer ni escribir. A mí me robaron a mi niña saliendo del hospital. La niña que yo llevaba en mis brazos era mi hija. Las personas que me quitaron a mi niña me encerraron. Aún no la recupero. Pero sigo luchando contra ese deseo de tener otra vez a mi niña en mis brazos. Hoy veo muchos estudiantes aquí, las mujeres que somos más discriminadas para la justicia, que se superen estudiando, porque si no saben leer, nos pisotean como si fuéramos cucarachas. De diferentes lugares, de diferentes idiomas, pero lo más hermoso, todas libres espiritualmente. Aunque la sociedad, entre comillas, nos diga las presas, las olvidadas, las escorias, las malas. Somos mujeres creativas, guerreras, rosas en cautiverio, regadas con nuestras propias lágrimas, abonadas con nuestro propio dolor, presas, con muchas esperanzas, cautivas, amadas por el Señor, fantasmas de la noche, iluminadas por el Creador, mujeres víctimas de las circunstancias, mujeres guerreras, mujeres que luchan.